El príncipe William y Kate Middleton deben tomar una gran decisión para salvar la monarquía. El príncipe William y Kate Middleton tendrán que tomar una gran decisión para salvar a la monarquía del colapso en medio de los problemas de salud reales. El intento del rey Carlos de adelgazar la monarquía se ha vuelto un desafío desde que le diagnosticaron cáncer y la princesa de Gales está en misión de acción luego de su cirugía abdominal. Ahora, el príncipe William y Kate Middleton tendrán que unir fuerzas con el príncipe Harry y Meghan Markle para recrear a los cuatro fabulosos y recuperar la magia. Al príncipe y la princesa de Gales se les ha dicho que dejen sus egos a un lado, y trabajen junto con el duque y la duquesa de Sussex, especialmente ahora que Harry ha mostrado su voluntad de poner fin a su disputa familiar. Hablando sobre el tema, la comentarista real Pandora Forsyth aconsejó al príncipe William y Kate Middleton que mantuvieran sus intereses personales a un lado. Tienen que estar de acuerdo con ser los cuatro fab de nuevo. Porque si recordamos cuando todos se estaban reuniendo muy bien, en un momento todos los llamaban los cuatro fab, dijo mientras hablaba con GB News. Ahora pueden tener sus propios casos sobre lo que quieren promover o impulsar en términos de sus organizaciones benéficas, pero tienen que trabajar juntos, añadió el experto. Forsyth dijo que comprende la frustración que William y Kate deben sentir por la idea de la reconciliación con Harry y Meghan, pero tendrán que dejar sus egos a un lado. Todo el mundo necesita dejar de lado sus egos y hacer realmente lo mejor para la monarquía, dijo, pero añadió que no cree que su reencuentro se produzca pronto. ¿Puedo ver que eso suceda? ¿Puedo ver que suceda el perdón? Simplemente no puedo ver que suceda, comentó Forsyth.